Bon dia. Comencem a rodar premsa telemàtica amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Quique Setién. Primera pregunta per Marc Brau, Barça TV. Hola, Quique. Muy buenos días. La Liga se ha puesto complicada con la victoria del Real Madrid en Granada, pero el equipo aún sigue teniendo opciones de pelear hasta el último momento. ¿Qué tipo de partido esperas mañana que juegue el equipo ante un rival, además Osasuna, que ya tiene la salvación asegurada y que seguramente no tiene nada que perder? ¿Qué partido vislumbras? Gracias. Bueno, en principio vamos a tratar, por supuesto, de mantener nuestra exigencia máxima competitiva y trataremos de ganar el partido en previsión de lo que pueda pasar en el resto de los partidos, ¿no? Igual que el del último día en Vitoria, pues haremos lo mismo, ¿no? Tengamos opciones o no, nuestra obligación es exigirnos al máximo y tratar de ganar este partido que lo vamos a hacer además contra un buen equipo que ha hecho una temporada excelente y ha cubierto ya también sus objetivos, ¿no?, este año, ¿no?, como otros muchos. Disculpeu, teníem un problema amb àudio. Seguim a l'hora de premsa. Ramon Salmurri, Catalunya Ràdio. Disculpeu les molèsties. Què tal, míster? Ramon Salmurri, de Catalunya Ràdio, en directe també a Catalunya Informació. Jo et volia preguntar per les declaracions de Luis Suárez tant al Mundo Deportivo com al diari Esport, on cuenta que da la Liga por perdida y reconoce que deben hacer autocrítica y que la han perdido por deméritos propios. No sé si compartes la opinión del uruguayo, que la Liga está perdida y que ha sido más cosa del equipo. Gracias. Bueno, evidentemente esa es su opinión. Es verdad que todavía No lo está, porque pueden pasar cualquier cosa, pero es verdad que está difícil, ¿no? Tiene que perder y empatar un equipo que lo ha ganado todo, ¿no? Y ahí está su mérito, más que de mérito nuestro, que es verdad que nos hemos dejado tres empates que nos han supuesto esta diferencia que nos sacan ahora y que se ha llegado a esta situación, pero... Pero bueno, al final es obvio que están por delante, que han hecho seguramente mejor las cosas, o que han ganado esos 8 partidos y les quedan todavía estos 2 que es posible que los puedan ganar, pero también es posible que se pueda dar una circunstancia que a veces se suelen dar, ¿no?, como pasa en el fútbol a veces. Por eso seguiremos peleando hasta el final. Marta Ramón, RAC1. Hola, míster. Marta Ramón, de RAC1. ¿Cómo está físicamente Leo Messi después de jugarlo todo post-confinamiento? ¿Necesita descansar? ¿Es una posibilidad? Bueno, seguramente necesitan descansar muchos jugadores. Porque es verdad que más o menos los registros siguen siendo los mismos, pero todo el mundo va perdiendo un poco de esa lucidez, de esa chispa, ¿no? Pero ya hemos hablado mucho de este tema. Adrià Albert, Cadena SER. Hola, míster, buenos días. Adrià Albert, en directo para el Que Te Jugas, de SER Cataluña. Usted llegó al Barça y el equipo era líder de la Liga. Si esto acaba así, si el Madrid acaba ganando la Liga, ¿usted sentirá que es el gran responsable de esta situación? Yo soy una parte más, evidentemente que asumo mi parte de responsabilidad, evidentemente, pero no totalmente, claro, porque al final hacer esa valoración de quiénes son, de encontrar un culpable, siempre se trata de hacerlo en la figura del entrenador, está claro, ¿no?
pero sería una parte más. Tampoco me siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos, ¿no? Yo le daría más mérito en este caso al rival, al Madrid, que lo ha ganado todo. Que eso sí que es difícil, hasta ahora. Alfredo Martínez, Onda Cero. Buenas tardes, Mister Alfredo Martínez de Onda Cero. Usted comentó que una de las circunstancias que había vivido es que el equipo llegaba muy cansado en esta parte final del campeonato. La plantilla es muy corta. ¿Cree que si hubiera tenido una plantilla más amplia habría tenido muchas más opciones de competir la Liga y que ese ha sido uno de los grandes hándicaps que ha tenido al afrontar esta fase? Vamos a ver, yo creo que... No sé si he dicho que ha llegado muy cansado, he dicho que estaba cansado, que ha faltado frescura en el último partido. Vosotros habéis deducido que está el equipo agotado y no es así. El equipo ha rendido bastante bien, el problema es que, y siempre hay que tenerlo en cuenta, el rival también tiene cosas que hacer, o sea, y que demostrar. El otro día equipos como el Valladolid o como este que vamos a jugar mañana han rotado muchísimo y es verdad que nosotros no lo hemos podido hacer. Hay que recordar que uno de nuestros jugadores que tiene más energía le hemos perdido 7 partidos en una posición en el centro del campo en el que en principio la pretensión era derrotar bastante, ¿no? Pero esto es una cuestión meramente puntual. Es verdad que ha habido muchos partidos, pero ese concretamente, el del otro día, veníamos prácticamente de haber jugado con menos de 72 horas de diferencia, con un viaje de por medio y contra un equipo que ha rotado mucho y que estaba bastante, bastante fresco, más que nosotros. Pero hasta ahí. Alejandro Segura, Radio Marca. Hola, mister. ¿Qué tal? Buenos días. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Hemos visto que Frenkie de Jong entra por fin en la convocatoria. ¿Cómo está el futbolista neerlandés y, sobre todo, si podrá tener algún minuto contra Osasuna? Gracias. Sí, seguramente. Ya ha hecho varios entrenamientos con el grupo, lo has hecho bien. Está en una muy buena disposición ya, prácticamente olvidado el problema y irá, vamos a ver si mañana decidimos que juegue de inicio o durante el partido, pero ya está a disposición del equipo, está claro. Elena Condis, Cadena COPE. Hola, Quique, Elena Condis, de la Cadena COPE. El código interno del club del vestuario permite a los jugadores hacer wake surf. El otro día vimos a Piqué practicando este deporte acuático en su día libre. ¿Se lo permiten? Pues es que no lo he leído del todo, pero me parece que no consta. Francesc Latorre, TV3. Hola, Quique, buenos días. Al margen de los resultados puros y duros que dicen, como usted recordaba, que el Madrid lo ha ganado todo y el Barça ha empatado 3 partidos, después del confinamiento, a nivel estrictamente futbolístico, ¿usted cree que el Madrid ha sido superior o mejor que el Barça? Y si es así, ¿en qué sentido, en qué aspectos? Bueno, no voy a valorar cómo ha estado el Madrid. Creo que nosotros... Ha habido momentos que hemos estado bastante bien y ha habido otros que nos ha costado un poco más. No estoy del todo satisfecho con la continuidad que hemos tenido en algunas cosas, pero creo que es verdad que lo podíamos haber hecho mejor. Evidentemente, haber acertado un poco más, sobre todo que haber jugado algunos partidos más con más tranquilidad. Por ejemplo, el último, que podíamos haber jugado la segunda parte con muchísima más tranquilidad si en la primera hubiéramos acertado las numerosas ocasiones que tuvimos. Y esto nos ha pasado en unos cuantos partidos, ¿no? Es verdad que luego hay otras cosas que sí, que es cierto que estábamos en ese proceso de mejora y nos ha faltado continuidad. Jaume Palomar, de Televisió Espanyola. Hola, Quique, Jaume Palomar, de Televisió Espanyola. ¿Cómo te ha sentado que Bartomeu, en una entrevista en TV3, solo asegure tu continuidad al 100% hasta esta Champions?
pues es el presidente el que habla. ¿Qué voy a decir yo? No tengo nada que decir. Ashraf Benayat, Bein Sports Mena. Hola, Mr. Ashraf Benayat de Bein Sports. Quería preguntarle por la dinámica del equipo fuera de casa. ¿Hasta qué punto le penalizó al equipo el hecho de perder muchos puntos fuera de casa? Y aquí hablo en general, desde la primera jornada en ese partido ante el Athletic Club. Muchas gracias. Bueno, yo hablando del tiempo que desde que estamos nosotros, yo creo que ha habido muchos partidos, como he comentado, que han sido muy parecidos en casa y fuera, que les hemos podido resolver con más claridad, pero que no lo hemos hecho. Y nos ha pasado fuera y en casa. Y los motivos, pues quizá haya sido eso, ¿no? La confianza que te da el sacarle rendimiento a lo bien que hacer las cosas en un momento puntual y poder asegurar de alguna manera esos momentos que tienes de debilidad, que todos los equipos los tienen, sin necesidad de sufrir como lo hemos hecho. Por ejemplo, el otro día, ¿no? Que siempre estás expuesto, como nos pasó en Vigo, que vas 2-1, podíamos haber ido con más claridad por delante, pero estás expuesto a que en una jugada aislada, puntualmente, te metan gol y te consigan un empate, ¿no? Que es lo que nos ha pasado. El único partido que más equilibrado le he visto y que de verdad quizá el resultado fuera justo, de verdad, fue el del Atlético de Madrid, que fue un partido muy disputado, un gran equipo, y ese sí que no vi una influencia enorme de superioridad en uno u otro, ¿no? Iván San Antonio, de Sport. Hola, buenos días, Iván San Antonio, de Sport. Quería preguntarle por la planificación del año que viene, más allá de su continuidad o no. Comentó el otro día que tiene charlas, reuniones con la dirección deportiva, y quería saber si en estas reuniones usted tiene capacidad de decisión o solo puede opinar. Bueno, yo comento, yo hablo de mis percepciones, igual que ellos me transmiten las suyas, y tratamos de llegar a acuerdos para cuando haya que tomar las decisiones, supongo que siempre con el visto bueno de la comisión deportiva, del club, ¿no? De los que están por encima, que son los que tienen que dar el visto bueno al tema económico también y a otras cosas, ¿no? Joan Puquí, Mundo Deportivo. Hola, buenos días. Joan Puquí, de Mundo Deportivo. Me gustaría preguntarle, aparte de que el presidente Bartomeu a usted le ratificase esta Champions o más allá, si usted se ve la próxima temporada entrenando al Barcelona. Por supuesto, claro. Naturalmente que me veo. Yo es verdad que esto que estás viviendo, pues ya lo has vivido más veces. La realidad es que a veces las pretensiones que tiene no se alcanzan, o sí, pero detrás hay un trabajo hecho, que es el que hay que valorar, no solamente a veces el resultado, ¿no? Es la percepción que todo el mundo tiene que tener de si el trabajo ha sido bueno o no. Esto es lo que entiendo, o al menos me gustaría que se valorase, ¿no? Si realmente el trabajo está bien, si se podía haber conseguido más o incluso hemos podido conseguir más de lo que algunos podían pensar incluso, ¿no? Esto, pero por supuesto que pienso en la continuidad del año que viene. Jordi Blanco, ESPN. Buenos días, mister. Hace un momento ha dicho que han habido equipos que han rotado más que el suyo, que por eso ha podido llegar cansado a los finales de varios partidos. Me gustaría preguntarle al hilo de eso. Solamente he dicho al partido del otro día, no me he referido a los demás. Vale. Es que luego tengo que estar tratando de aclarar cosas que yo no he dicho. Vale, entonces rectifico en el sentido del tema de las rotaciones. Viéndolo ahora a toro pasado, en otros partidos anteriores, incluido Valladolid, hubiera podido pensar en dar más minutos a otros jugadores, hablando de Braithwaite, hablando de Collado, hablando de Monchu, a futbolistas que no han tenido protagonismo y que podían haber dado descanso a otros jugadores
dijéramos, más fijos en las alineaciones? Pues seguramente. Después de, siempre es fácil tomar decisiones y ver realmente cuál era lo más conveniente, claro. Pero normalmente tengo que decidir antes, y cuando he tomado esas decisiones es porque he creído que era lo más conveniente, sin duda, claro. Si no, no las hubiera tomado. Amy Easton, Bein Sports, Estados Unidos. Hola, buenas, mister. Le quería preguntar por Leo Messi, no por el hecho de que lo ha jugado todo, sino por esta corriente de opinión que parece instalada ahora tanto en Barcelona como en otros sitios, de que no está a su mejor nivel por las cifras goleadores básicamente que arrastra desde que reiniciara el fútbol. Lo cierto es que Messi esta temporada sigue siendo el pichichi de la Liga, es el máximo asistente, ha superado incluso ese récord histórico de Xavi Hernández. ¿Cómo lo ves tú mentalmente, y si crees que el listón para valorar a Messi siempre está más arriba, y si vive también esclavo de esas cifras estratosféricas de otros años? ¿Cómo lo ves tú mentalmente y motivacionalmente para este tramo final de temporada? Bueno, yo le veo bien. Es verdad que quizá hay algunos registros que no los está cumpliendo en relación a otros años, pero todos sabemos quién es Leo Messi, no necesita ninguna presentación, ¿no? Él, si no es con goles, pues es con asistencias, pero es un futbolista de un nivel estratosférico, ¿no? En este sentido, es que no ya todo lo que pueda decir de él ya lo hemos dicho. Farem las dues últimes preguntes. Max Cárdenas, Mega i ESPN. Hola, mister. Quería preguntarle en qué valoración hace de los números que está haciendo Arturo Vidal, que lleva 8 goles, que apenas ha jugado menos del 50% de los minutos, pero que tiene un registro que lo ponía el Barça ahora en su sitio web, de que en apenas algunos disparos ya tiene el 35% de cada vez que dispara hace un gol. ¿Qué le parecen esos números de Vidal? Hombre, de Vidal ya hemos hablado. Yo creo que ha jugado más del 50%, al menos desde que estamos nosotros. Y la realidad es que es un, ya lo dije la última vez, me parece, es un futbolista que transmite mucho positivismo, mucha energía, y que además hace muy bien las cosas. Como has marcado, han conseguido ya 8 goles y nos da llegada, nos da amenaza permanente y nos da mucho trabajo y a veces aporta también su calidad. Está claro que es un futbolista importante, sin duda. Última pregunta, Filippo María Ricci, La Gaceta dello Sport. Hola, mister. Filippo Ricci, Gazzetta dello Sport. Quería preguntarte por Arthur, visto que vuelve a la convocatoria. ¿Qué tal lo ves? Si puede jugar. Está en una situación muy extraña. Ya es jugador de la Juventus. ¿Y qué tal ves tú todo esto? Bueno, sí, ha vuelto a la convocatoria y está entrenando. Y tendrá su opción si fuera imprescindible y necesaria, claro. Muy bien. Fins aquí la roda de premsa. Molt bon dia. Muchas gracias.